Hello, hello, hello. Hello, teacher. Good afternoon. How are you? Very good. Very well. Okay. Well. Are you sleepless again? No, Sleepless? No? this day. Did you work yesterday? No? No. Oh, you were on vacations. Estuve de vacación. Yeah. Hey, This good, good, good. Qué bueno que descansaron, ¿verdad? That is great. Hello, Lynette. Are you there? Are you there? I am sweating, guys. Esto sí que es un calor que yo siento que. Imagínense cómo será el infierno, cómo lo describen. Imagine, right? Uf. I wouldn't like to be there. No quisiera estar ahí. Oh my God, this is horrible. Ok, este sí es que está super heavy. It's super hot today. Where do you live, Marvin? I live in Santa Ana City. Santa Ana. Is it cold or is it hot? Occasionally, for example, this day is very hot. It's super hot, okay. Yeah. What about at nights? During nights? At night is Good hot, afternoon, and teacher. in the morning, no. How do you say madrugada? In the morning, The dawn. morning. Creo que se dice dawn, madrugada. Dawn. In the morning is little cool, A no. little cold, all right. But at this time, it's hot, super hot, It's right? hot. It's the weather, right? I know in the morning sometimes it's a little bit more I mean we can say cooler. All right. Look, I am sweating de verdad. I'm sweating. It's horrible, guys. But anyways, tengo el venti. I have the fan in front of me and I am still sweating. Look. This is oh. Horrible. What about the weather there, Juan Carlos? Juan Pablo, sorry. Where do you What? live? Where do you live? Hot. ¿A dónde vive? Ciudad Arce. Ciudad Arce. Yes. ¿Es it close to Lourdes, por ahí? Lado Santana. La de Santana. Oh, right. So they are close. Están un poquito cerca con Marvin. So how's the weather? Y ahí, ¿qué tal el? Yo sé que ahorita en todos lados está así, ¿verdad? It's the global warming, guys. Ahí sí nosotros mismos nos estamos acabando, ¿verdad? Por el mismo Caluroso. efecto de el efecto, ¿cómo se llama en Spanish? Global warming, Primavera. calentamiento, ¿verdad? El calentamiento global warming. Okay. But in general, what's the weather like? What is the weather like in general? Así como en general. Porque San Miguel, you know, it's super hot. Ya no digamos Suchitoto. It's almost the same. Yo creo que están así a la par, ¿verdad? De calientes. Okay. Lynette, where do you live? En San Juan Opico. Opico, okay. Is it hot there? A veces. Sometimes, all right. Sometimes it is and sometimes it's not. Do you live close by, pero si está cerca del volcán, ¿verdad? If you live close to the volcano or no? No. No. Nada que ver. Bueno, but San Juan Opico is where you can visit San Andrés. Ahí están en San Juan Opico. San Andrés Ruins. Yes. Ah, really? Y también casa, no, how do you say? La Pompeya de América, le dicen, vea. ¿Cómo se llama, guys? Esa es la, ¿cómo se llama, chicos? Joya de Serén, ¿verdad? También is located there, right? So, Joya de Serén is in
is in that city. San Juan o Pico, ¿ok? Nice. Y bueno, la verdad que están un poco cerca todos, ¿verdad? Porque San Juan o Pico está un poco cerca también de Santana. Algo, algo, ¿ok? Ya, más o menos. Por lo menos están como en el camino, ¿verdad? Anyways, guys, thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo. Yo he recibido un par de mensajitos de que no se van a conectar algunos. Así que pues vamos a practicar más los que estemos en la clase. Which is good for you. Así que muy bueno para ustedes también. ¿Ok? ¿En qué nos quedamos? Ya te... Ah, con 5 goles nos quedamos. ¿Ok? 6 goles. Present continuous. Ya terminamos la sección 4, chicos. Ok, ya vimos la hora. Ah, no. No, 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 la hora no. ¿Todavía no? No. Vale, entonces, ¿ustedes son el grupo AC? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Yeah. Ah, ok, ya pues sí, con ustedes que vamos un poco atrasados. Entonces, hoy nos toca comenzar la sección 5 y la vamos a terminar lunes y martes, ¿verdad? Así estamos. All right. So, let's start, guys. The lesson objective. In this case, we are going to talk about time. All right? Time. How you describe the time. How you can say the time in English. Okay? Ya se pueden los números. So, that is very easy. Es lo mejor que, pues, se les facilita cómo decir la hora. Okay? Y si se fijan, the section name is... What are you doing? ¿Por qué? Porque ahora vamos a enfatizar en hacer preguntas con WH questions. Ya no hicimos, pues ya hicimos preguntas que solo are you doing, yes or no, de yes and no questions, ¿verdad? Ahora vamos a hacer más de WH questions, pero también vamos a ver otras cositas. En este caso es la hora, ¿ok? ¿Cómo decir la hora? How you can say the time? You can ask, puede preguntar dos formas de decirlo. ¿Qué hora es? Se dice, what time is it? Repeat, what time is it? What time, what time is it? What time is it? Ok. O puede decir también, what, what's the time? O what is what, the time? Ok. What, sorry, guys. What's the time? Sorry. Yeah, what's the time? What's the time? Muy bien. Así que comencemos. Please pay attention. Everybody read with me. Welcome, Abner. Nice to see you. Nice to see you. Ya vemos más. Miren, ya espero que los demás se conecten. Sí, pero me dijeron que Franklin y su esposa, no sabía que estaban los esposos acá, que me dijeron que no se pueden conectar. Ah, y Marvin también, Marvin, que tiene supuestamente trabajo, pero me pide que le mande el link. Y creo que todos tenemos el link, ¿verdad? Todos sabemos dónde revisar las clases. Y así que, bueno, espero que pueda ver el video él. So, by the end of this class, you will be able, ¿cómo se dice yo puedo? I can. ¿Otra forma de decirlo? ¿Ser capaz? Be able. Entonces, ¿cómo lo conjugo? I be able, ¿no? ¿Verdad? I will be able. Ah, ok. Si le ponemos will es futuro. Entonces se dice, tú serás capaz. Tú podrás. Ok. Pero si yo quiero decir... ¿Yo soy capaz? I am, ¿verdad? I am. Otra vez la misma conjugación del verbo. I am able to talk in English. I am able to understand English. I am able to understand a little French, etc. I am able. Okay, él no puede ahora. Él no puede atenderte. ¿Cómo diría él no puede? He can't. His
¿Negativo? He's not able, muy bien, to assist, to help you, ¿verdad? He's not able right now. Él no está disponible, ¿ok? O not available también puede decir, pero la expresión es be able, es no poder, ¿ok? O no ser capaz de hacer algo. ¿Cómo dirían entonces? Ellos no pueden. They are not able. Y así sucesivamente. Very good. So by the end of the class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Repeat, guys. By the end of this class, you will be able to talk about different sites. Cities and international time zones. Good job, everybody. Repeat. Additionally, you will practice conversation between two people in different time zones. Come on. Additionally, you will practice a conversation between everybody, guys. And different time zones. Okay. Lynette, léemelo de corrido, please. Todo. Be the end of. By, ya ve que no, no repite y después me dicen diferente la palabra. By the end of this class. By the end of this class, you will be able to talk about. Talk about different cities and international times. Very good. International time zones. Cities. Acuérdese de los plurales, ¿verdad? Siempre mencionar las S al final. Additionally, continue, Abner. ¿Desde dónde, teacher? Additionally. Ah, ya ven que están dormidos todavía. Come on. Additionally. Additionally, you will practice a conversation between two people and different time zones. And different, yeah? Different time zones. All right, different. Okay, different time zones. Hey, welcome, Zuleima. Qué bueno, ya tenemos dos parejitas, ¿verdad? Yo creo que solo habemos... ¿O quiénes más están? Tres, seis... Five. Ah, pues sí. ¿Quién más está? Bueno, solo nosotros estamos. Dos, cuatro... Así que ya tenemos con quién más hacer un diálogo, ¿ok? Porque vamos a leer. Hoy sí quiero que lean, pero necesito que pongan atención también para que les salga el diálogo que vamos a escuchar, ¿ok? Pay attention. Yo sé que algunos ya lo vieron, ¿ok? ¿Cómo se pregunta qué hora es? What time is it? What time is it? Okay, what time is it? What time is it? Okay, y there, ¿qué significa? There. Ahí, ¿verdad? Okay, miren, ¿se acuerdan que hay tres palabras que se pronuncian igual, verdad? Esta es una de ellas, la otra es esta otra. There, ¿qué era there? There is su de ellos. Así okay. Que lo mismo se pronuncian las tres, miren. There. Ok, obviamente there, por el contexto, entiendo a que cuando me refiero de que estoy hablando de ahí. O there, su, por ejemplo, sus nombres, ok, their names are. Las dos chicas que tengo en mi clase. Oh, their names are Lynette and Zulema. Okay, their names. They're very responsible. Ellos son responsables. Okay. La misma pronunciation. Entonces, ¿cómo podría decir qué hora es en Estados Unidos? ¿Se acuerdan que les mandé un video? In the USA, muy bien. What time is it? Y aquí simplemente digo in the US o in the United States, ¿ok?
United States. United States. All right. O puede ser in the US, ¿verdad? United States or US. Muy bien. Y ahí simplemente me aprendo los nombres de los países, ¿ok? ¿Se recuerdan que les mandé un mensajito en el que a todos se los mandé? En el que les mandaba una cancioncita de todos los países. ¿No? ¿Sí la vieron? Muy bien, miren, ahí se pueden aprender los países de una forma bien rápida y bien interactiva. Y ustedes saben que si ustedes quieren ponerla, yo sé que está bien rápido el video, pero ustedes pueden ponerla más despacio, ¿sí? Solo buscan la forma donde estaba ya. Digamos que yo quiero poner el video. A mí, en este video de las plataformas de inglés corporativo, nos aparece de una sola vez acá, miren, ¿verdad? Cómo poner directamente de, normal o más despacio la, la reproducción, ¿verdad? Ajá. Pero de reproduction time, muy bien. Pero si no, ustedes lo ponen, todavía lo tienen, ¿verdad? Si no, chicos, es bien fácil que ustedes encuentren los archivos, ¿verdad? Nos vamos al way, al grupo, ¿ok? Y en este grupo aparece aquí en los puntitos, ¿ve? Group Media, ¿sí? Y ahí están las fotos, documentos, archivos de, digamos, en Word o algo así, y los links. Si se van a los links, ahí les va a aparecer. ¿Ok? Se los voy a reenviar para que lo tengan a la mano y lo puedan repasar. Mañana vemos algunos países cómo se pronuncian, ¿ok? Esa es la tarea que les voy a dejar para mañana. Ahí está. Y de ahí, bye. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Cuba, Caribbean, Greenland. No sé por qué, vaya. Ahí le sale la tuerquita. Es que no lo puedo callar. Ahí está, ve. En esta tuerquita, si se puede, si lo ven desde su celular, acá. Discard, que estaba escribiendo no sé qué, vaya. Se van a la tuerquita y ahí aparece, ¿verdad? Yo les recomiendo que pongan su teléfono en inglés. Ya ustedes se pueden de pe a pa cómo manejar el teléfono. Así que es bueno. Y también le pueden poner los captions, o sea, las letras. Lo que están escuchando, ustedes se le pueden poner también. Esos son los captions, como los subtítulos. Y quiero ver dónde más aparece. Ajá. Y aparece, ve, Play Speed, ve, abajo aparece Play Speed. Yo sé que casi no alcanzan a ver. Abajo aparece y ahí dice si lo quieren normal o despacio. ¿Sí? ¿Lo alcanzan más o menos ahí? Al final. Al final está. The end. At the end. ¿Sí? Yeah. Pónganlo, chicos. Pongan su teléfono en inglés. Ustedes solo ingresan a Facebook también y ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Qué es posponer, postear? ¿Qué más? ¿Qué otras palabras pueden ver en Facebook? Wave, saludar. ¿Ok? Enviar. Change. ¿Cuál otra me dice, man? Enviar. Change. Enviar. Ah, oh, send. Ya, yeah, send. Ya. Yeah. Miren, un montón de opciones que usted dice, ah, ok, oh, ya sé cómo se dice enviar en inglés, porque, ¿verdad? Si usted lo tiene y ya sabe cómo se, ya uno sabe qué poner en el teléfono. Así que una muy buena forma de practicar, ¿ok? Mosquitos,
hate mosquitoes. Vamos pues, chicos, hoy sí. Vamos skill a poner mosquito. El the same. Juan Pablo, ¿qué me dijo? Skill, matar va, o morir. Kill, matar, kill, kill. Yeah. Killing, kill. I am killing mosquitoes every time. Estoy matando zancudos todo el tiempo. I am killing mosquitoes. Sí, ah, esos son los hábitos, ¿se acuerdan? De present continuous que decíamos. Ah, ¿para cuándo se ocupaba? No en este momento, pero sí, a todo el tiempo estoy matando los zancudos, ¿verdad? I hate them. Vamos con practice some cities, all right? Let me know if you can hear. Can you? Hi, everyone. Yeah. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Los Angeles, Mexico City, Mexico City, Lima, Lima, Montreal, Montreal, New York City, New York, San Juan, San Juan, Brasilia, Brasilia, Sao Paulo, Sao Paulo, London, London, Casablanca, Casablanca, Cape Town, Cape Town, Warsaw, Warsaw, Moscow, Moscow, Riyadh, Riyadh, Seoul, Seoul, Bangkok, Bangkok, Tokyo, Tokyo. Vamos a ver, Sydney. Chicos. In Sydney. Where is located? ¿A dónde está ubicado? Where is located Cape Town? Vamos a ver qué tan buenos son en geografía. Cape Town. Which continent? Africa. South Africa, right? South Africa específicamente, ¿verdad? Cape Town. ¿Sabían que tiene tres? Son como tres capital cities, ¿verdad? Que tiene Sudáfrica, pero uno es Cape Town. Ok. Warsaw. Warsaw. What is that? ¿Qué creen que es? Varsovia, ok. So, where is Warsaw? Está entre Alemania y it is between Russia and Germany. Ok, so es Varsovia de Polonia, ok, creo. Vancouver is located is in, ¿a dónde? Where is located Vancouver? In Canada. Yeah, Vancouver is in Canada, or is located in Canada. Good. Chicos, si me dicen Los Ángeles, están hablando como el español, ¿verdad? Si quieren decir Los Ángeles, así en inglés. Ok, Los Ángeles. No es Lima. Ok, no es Lima, 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 como nosotros hablamos con la L, ¿sí? Hagámoslo más a lo gringo, ¿ok? Yo no saber hablar español. Así necesito que traten ustedes de imitar esos sonidos. Con las L o las R pueden ocupar lápiz o lapicero, por ejemplo, y se ponen así, así, y así tratan de hablar, ¿ok? Para que la R se les haga más fácil pronunciarla. Porque a veces decimos practice, no sé, a veces decimos muy fuerte la R, ¿verdad? O también decimos Lima, y eso no, en inglés es, oh, oh, vamos, everybody, así, muy bien, Juan. Lima, Lima, sí, engulla bastante la lengua, right? Lima. Otro que también dicen New York, ¿ok? New York, como que fuera con J, ¿verdad? Y ese es más suave. Acuérdense, la Y es como I, ¿ok? New York, New York, New York. Ahora, si yo me voy a decir New Jersey, ahí sí, ¿verdad? Porque New Jersey es con Y. Entonces, esa sí es Y, all right? New Jersey, Jersey. El otro es York, York, ¿ok? Where is San Juan located?
located. What is located, yeah? What is San Juan located? Located no es loco, ¿verdad? Sino que ubicado, ¿ok? En Cuba o... Puerto Rico. Pero sí, ¿verdad? Son bien, so están casi que en la misma como península or something like that. All right, located, very good. Where is, where are, ahora les preguntaría, where are Brasilia and Sao Paulo located? The biggest country in South America, ¿verdad? Este es Chile y todo esto viene siendo Brazil, right? Todo esto. Okay? Nice. The countries are Brazil. Brazil, okay? They are, okay? Ellos están en Brasil. Nice. Where, escucharon Moscow, right? Moscow. Eso está en Russia. Everybody repeat, Russia. Russia. Todo el mundo habla de Russia, guys. Yeah? Russia. De Russia. Pero ese nombre es como una A. Russia. Where is Tokyo located? Okay. Aquí está, ¿ve? Japón. It's in Japan, muy bien. Vaya, qué bueno que ya pueden varios países, ¿verdad? Super, super nice, guys. Ahora veamos el video sobre, bueno, Zuleima creo que no está, no sé qué pasa, las últimas veces solo se conecta, pero no la escuchamos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer dos parejas, Juan, Lynette, Abner y Marvin, ¿ok? Para que ustedes practiquen este, el diálogo. Así que pongan atención, ¿qué es lo que está pasando en esta conversación, ok? Bangkok. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. Now it's okay. Your turn to practice the conversation. ¿Qué pasó, guys? Oh, right. Les voy a recordar una vez más. Yo sé que esto es bien fácil, así que pues creo que todos nos podemos acordar qué era was y qué era where. ¿Se acuerdan, chicos? Where. Yeah. ¿Sí? Yeah. Ese es el pasado de cuál verbo. Del verbo to be, muy bien. ¿Y para cuándo ocupaba was y para cuándo ocupaba where? El was es para singular y el where es para los plurales. Incluyo you, ¿verdad? Pero you es lo mismo, you are. A student o you are students. Lo único que hago es you were a student. Fuiste un buen estudiante. A good student. Ustedes fueron buenos estudiantes. Diríamos entonces you were good students, ¿verdad? You were y lo mismo, ¿sí? Si se fijan en el pasado del verbo to be, simplemente pues es was, were, ¿ok? Para singular, incluyo yo, I, he, she, it, tercera persona y primera persona. Los plurales, aquí entonces podríamos decir good students. ¿Por qué les quiero preguntar eso? Porque quiero hacerles más preguntas sobre el diálogo. Ok, was Debbie awake? Awake means, ¿qué? Sleeping, awake.
What is the meaning of awake? ¿Qué creen que es awake? Awake. Hay gente que dice away, ¿verdad? No, no es away, lejos. Es awake, de despierto, ¿verdad? Awake. Awake. I am awake. No. Ok. Awake significa estar despierto. Muy bien. Was she awake? Was Debbie awake? What? ¿Estaba despierta o no, guys? No. Ah, ahí diríamos, no, she was not awake, ¿verdad? She was not awake. Ok. What time is it in Australia? Australia, what time is it in Australia? In Australia? 10 p.m. It is, right? It is. Acuérdense siempre decir it is, okay? It is 10 p.m., okay? And what time is it in Los Angeles? It is 4 a.m. Very good. It's 4 a.m. in the morning, right? In the, well, por eso, la verdad que cuando ya dice 4 a.m. ya es más que obvio, ¿verdad? Que decimos de la mañana. All right? Yeah. Where is John right now? ¿Dónde está él ahorita? Where is she now? Where is he now? Sorry, he. He is conference in Sydney. Good job. He is at a conference, right? At a conference. En una conferencia. He's at a conference in Sydney. Yay, good job. Excellent, guys. Vamos entonces. Una vez más se los pongo y después traten de traten también de simular la forma de cómo lo dicen ellos. Hello. ¿Cómo lo dice ella? Está dormida. Hello. Y de repente, hi, Debbie, this is John. El chico bien emocionado. I'm calling from Australia. Y ella así como, ¿y eso? ¿Australia? Yes, I'm on a conference in Sydney. Remember, ¿te acordás? All right. What time is it there? ¿Y qué hora es ahí? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Y son las 4 ahí en Los Ángeles. Sí, pero de la mañana, ¿ya? In the morning. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. No. Bueno, ya, ni modo. Ya, hasta hoy ya estoy despierta. Va, pues. Denle una vez más, escúchenlo y después hacemos el roleplay. What time is it there? Which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And bye, hoy sí. Practice the conversation y después terminamos con las horas, okay? ¿Ok? Who's ready? Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Here. Bye, entonces Lynette y Juan Pablo, all right? Usted va a ser Debbie, okay? Y Juan Carlos es Juan que la despierta a las 4 de la mañana. Okay. Hello. 1, 2, 3. Vamos, Lynette. Hello. Ding. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I had conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It is 10 p.m. and it is 4 o'clock there in
Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I am awake now. Okay. Thank you, Lynette. Le faltó un poquito de emoción. Oh, it's okay, vea, porque a veces leemos, igual en las preguntas lo hicimos bien porque me gustó cuando dijo, what time is it there, vea. Pero, se notaba, yo sé que es que quizás la sueño, forma. Teacher. Hola, Juan. Se notaba que acababa de despertar. Se le nota, ¿verdad? Ahí lo hizo muy yes. bien, pero... sí, lo hizo muy bien porque estaba como despertando. Ahí actuó bien. Pero, guys, I'm awake now, ¿ok? Un poco más quizás de la entonación, ¿ok? Porque a veces como que decimos las cosas como que muy así, flat, como que llanas. Y en general, siempre que hablamos, hacemos un cantito. Subimos, bajamos, ya van a ver lo de la entonación ahorita. Hay un video para que sepan, ¿verdad? Porque la entonación es bastante importante. ¡Vamos! Marvin y Abner. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Ya no me le digan Debbie, okay. ¿verdad? Al compañero. Háblele con su nombre. Mire ahí, podría haber dicho Juan. Lynette, vea. A él sí le salió John porque él es Juan, ¿verdad? Así que le salió bien. Abner, muy bien. Juan, me gustó también. Su entonación sí me gustó también. Mucho, mucho, mucho. ¿Cómo le dio, verdad? Vida al diálogo. Súper. Súper bien, guys. Thank you, Lynette. And thank you, Juan. Marvin and Abner, yes, who wants to start? Okay. I am start. Okay. Okay. Comienzo yo. Marvin. Hello. Hi, Marvin. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am a conference on Sunday, remember? Oh, right. What time is there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. You're in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I am awake now. Hey, good job, guys. Thank you. Aquí me faltó decir, ¿verdad? Nada más. I'm at a conference. Amara. ¿Ok? Si se fijan las T's, cuando la uno con las otras vocales, se suena como R, ¿ok? ¿Sí? I'm at a conference, ¿all right? Si solo digo, I am conference, necesito ponerle que estoy en la, ¿verdad? I am at a conference, in Sydney, Cindy. Bueno, whatever, guys. Muy bien, lo hicieron súper bien. Vamos con las la time. ¿Cómo vamos a hablar de las horas? Pay attention. Eso está bien fácil también. Y ya les voy a dar otras formas de decir la hora. ¿Ok? Pero ahorita veamos el video. By the end of this class, repeat everybody. By the end of the class, you will be able to ask and answer questions. To ask and answer questions. Using time expressions and practice giving the time. Okay, good job. Vamos, Marvin, read everything todo de un solo. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving
the time. Good job, practice, given the time. Okay, ¿cómo se decía entonces en la mañana? In the morning. Muy bien. In the morning, ¿verdad? ¿Cómo se decía? Ah, entonces si se fijan, ahí tenemos una expresión que se dice in the morning, pero también podemos decir... Ahí está. In the morning, en la mañana, se puede decir también in the afternoon, after noon, ¿ok? ¿Saben qué es noon? Mediodía, muy bien. Entonces solo noon es mediodía, ¿verdad? In the morning, in the afternoon, o también en la tarde, noche. Sería in the evening, ¿verdad? Si yo quiero decir en la noche o a medianoche, entonces ahí digo at, okay, at night. Fíjense cuántas preposiciones estoy ocupando. At night, at noon, at midnight. Y cuando quiero decir, ok, al mediodía, en la noche, en la medianoche, midnight. Pero también puedo decir at, como la hora. What time is the meeting? ¿A qué horas es la reunión? O what time is the class? The class is at, y yo digo 2 p.m. en el caso de esta semana, ¿verdad? At 2 p.m. siempre. At, cuando digo la hora, es a las tal cosa, ¿ok? It's a las this and that. Pero si yo quiero decir cuánto dura la hora, dígame, Marvin. Or it is or at. Normalmente es siempre at. Ajá, para decir la hora. What time is the class? It is at, okay, the class is at 2 p.m. Pero si ya quiero decir cuánto dura la clase, digo from the 2 p.m., from, to, cuando ustedes ven el guioncito de 2 a 4, de 2-4, de 2 a 4, so from to 4, from 2 to 3 p.m., ¿verdad? From 2 p.m. to 3 p.m., ¿ok? Eso es para encerrar ya de qué horas hasta qué horas termina algo. All right, y aquí van a ver, chicos, cómo... Por favor, pongan atención el video. Acá van a ver las expresiones, ¿verdad? Como decía, en punto, pasadas las 5, tantos minutos después de las 5, las 5 y cuarto, etcétera. ¿Ok? Si ya vieron el video, yo sé que va a ser más fácil aprenderlo, ¿verdad? Let's pay attention. Solamente pongamos atención. And repeat, please. Hay que repetir. Now I would like to go over some time expressions. Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 5 after 1. It's 1:15. It's a quarter after one. It's a quarter after one. It's 1:30. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 20 to 2. 20 to 2. It's 1:45. 1:45. It's a quarter to two. A quarter to two. What we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then, it's 2:30. Or, it's 2:30. Next, it's 2:40 or it's 20 to 3. Our last example, it's 2:45
or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Nice. In different ways. Bye, entonces, guys. Seven o'clock. Eso significa en punto. Hay otra forma de decirlo también. Ok, ya si se fijan, siempre digo it is, ¿verdad? It is, porque estoy hablando de la hora, siempre ocupo un sujeto, por el cual es el sujeto, it, all right? It is 4 o'clock. Si se pasa de los minutos, ¿cómo se decía? Por ejemplo, las 2:05. On 9. Two on five. 2:09, ¿verdad? O sea, decimos como el cero también, 2:09. Después simplemente digo 2:10, 2:11. Después del ser del 1 al 9, pues sí, normalmente digo 1:05, 1:04, la 1:04, la 1:05, etc. ¿Ok? ¿Puedo decir también? O'clock es en punto, o puedo decir también sharp, ¿ok? Sharp, como filudo, al filo, ¿verdad? De las 8 en punto, ¿ok? So you say sharp. También significa lo mismo, en punto. Si quiero decir, if I want to say, y media, ¿se fijaron cómo se decía? 2:30. Half, muy bien. Puede decir 2 and a half. Everybody repeat, 2 and a half. 2 and a half. No voy a decir la L, solo half. Okay, half, 2 and a half o 2 y media. Sería 2:30. Hay gente que dice, it's 2:15 or 2:50, dicen, y aquí no es 2:50, es 2:15, ¿verdad? Y, o como decían la otra, and a quarter, 2 y cuarto, ¿ya? 2 and a quarter. Si quiero decir,
2:15, pues digo 2:15 o 2:15. Si es pasada, por ejemplo, las 2:15, diríamos entonces 2:15. 2:15. O puedo decir también after. Eso significa que va después, ¿verdad? O sea, 2 past o 2 after. Ajá. Puedo decir, por ejemplo, ahorita son las 2:52. Sería 52, los 52 después de las 2. ¿Ya? O 2:52. La hora que tenemos ahí, 2:52. O 52 past 2. O 52 after 2. Y si yo digo, it is. Y digo, 8:23. Es que falta, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo decir 2 past 15 o 15 to 2. ¿Ok? La diferencia 2 es cuando falta. ¿Ok? Y si es past es porque ya son 2:15. Ok, ¿qué más me podría faltar ahorita de decirles la hora, chicos? Veamos. Ya lo vimos, ¿verdad? Es lo que le preguntaba, dicho que no hay madrugada, sino que todo es mañana, en la mañana. De la madrugada, es AM. Uh-huh. La madrugada más se refiere, muchas gracias por la pregunta. La madrugada sí se refiere ya como al hecho de cuando sale el sol, ¿verdad? Pero generalmente solo decimos in the morning, ¿ok? Si queremos decir, es de madrugada, ahí sí puede decir it's dawn. Espéreme, le voy a buscar cómo se escribe. Es down, pero necesito buscar cómo se escribe. Ajá, sunrise también. Ok, puede decir sunrise. O puede decir también early morning, ¿sí? Early morning. Early morning, de temprano, early, pero la otra es down. Esta, down, ¿ok? Down. Eso significa como las primeras horas de la mañana, ¿ok? Madrugada, down. Dawn. Dawn. Dawn, ¿ok? Como dawn. Uh-huh. No down, perdón, es dawn, ¿ok? Nice, guys. Entonces, creo que ya no nos queda mucho que... ¿Qué otra expresión nos podría faltar que no se las he mencionado? Vaya, practiquemos entonces. Eso, vamos a practicar el día de mañana. Ok. ¿Qué hora es aquí? It's 2 o'clock, it's 2:05. 1:05, 1:05. Veamos en este, chicos. ¿Qué horas son? Ay, no, esa está fácil. Mejor lo que voy a hacer es borrar todo. ¿Qué horas son, mi corazón? Vaya. Para que no me hagan trampa. Mañana lo vamos a terminar. Déjenme pasar la asistencia antes que se me olvide. Aunque obviamente hemos estado solo 3 personas, ¿verdad? Digo, 4 estudiantes. 5 con teacher. Conmigo. Uh-huh. Ben Suleiman no nos contestó para nada. Ahí me pone entre la espada y la pared porque estaba conectada. Pero no
no interactúa en clase, ¿verdad? Entonces, vamos a poner asistencia, pero igual. No es que estuvo en la clase. Quizás tuvo problemas, teacher, no le escribió, tal vez después le escribe. No. Así me pasó aquel día a mí. No pude decirle cuándo, ya no me pude conectar. Sí, por eso le digo bien raro, porque... I am eating a candy. Qué deliciosos candies son estos, guys. Vaya. No, no es esa, teacher. Yo sé, no es esa, perme. Esta es de usted. Yeah. Okay. Abner? Yes. Present. Franklin, me dijeron que no iba a estar. Ni Hugo, ni Erika. Ingrid tampoco. Juan Pablo, ahí está. Yes. I am present. Yes. Lynette is there. Marvin Ernesto, ahí está también. Matías, no. Oscar, Usmin, Raúl, Reinaldo, Tony, Verónica, Víctor y Zuleima. Pues más o menos estuvo conectada. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Vaya, guys. What time is it, por ejemplo? Si en España llevan 7 horas adelantadas, ¿qué hora podría ser entonces? What time is it in Spain? Apréndese los países. Spain, 10 p.m. 10 p.m., yeah. 10 p.m., all right. Sería entonces, son las 10 en España. In Spain. Iris. It's 10 p.m. Or 10 in the evening or 10 at night. And what time is it in Los Angeles? Solo hay una hora, dicen, por el momento. Más, it's earlier, más temprano. ¿Una hora antes o después? Antes. De aquí. Ajá. Allá es una hora antes de acá. Good afternoon. It is, ajá, it is. 2 p.m. All right, or 2 in the afternoon in Los Angeles. Ay, se me borró. Vaya, what time is it? Oh, algo que se me olvidaba decirles. Por ejemplo, early. Eso significa temprano, ¿verdad? Por ejemplo, early dawn, como la madrugada. Dawn, perdón. A tiempo. Dawn. Uh-huh. Early dawn. Temprano. Madrugada. Si quiero decir que estamos tarde, lo opuesto sería late, ¿verdad? Late. Late. Es tarde, no de tarde del afternoon, ¿verdad? Sino que estar tarde, ¿ok? Esto estar a tiempo, eso es un late. Y el último también, cuando uno dice, hey, estoy a tiempo, we say on time, ¿ok? On time. Eso es estar a tiempo. ¿Ok? Any other doubt, guys? Mañana vamos a practicar un poquito más las horas, ¿ok? Any questions? No sé si tienen alguna duda por el momento. Igual se les voy a mandar esto en el chat por si quieren copiarlo, ¿verdad? Ahí está. ¿Ok? ¿Qué significa cada uno de ellos? Ok, guys, si no tienen ninguna otra consulta, I'll see you porque tengo otra clase que tengo que, si se fijan, tengo que comenzar ya.
Okay. So I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana, primero Dios, a las 2 en punto. Okay. See you tomorrow, guys. Nos vemos mañana. Bye bye. See you tomorrow, teacher. Bye bye. Good afternoon, guys.